Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Lick? Bien, por aquí, ya queriendo el fin de semana. Ah, sí, todavía, ¿cómo de que no? Nah, qué galán, ahorita. Mañana tenemos clases también, así que. Igual, a mí también me toca trabajar. Bueno, estos días, estos sábados me ha tocado trabajar, los sábados. Ah, pero solo en la Ah, yo. mañana. A veces en la mañana, a veces todo el día, así toca. No hay de otra. Ah, no, pues sí. Todo es bienvenido, diga. Grabar. Lo bueno que Bien. hay trabajo. Pues sí. Eso es lo bueno. ¿Verdad? Exacto. Así es la historia. Bueno, pues Eso esperemos a los es. compañeros, ya les vamos a mandar recordatorios de nuevo. Grabar. Bueno, pues aquí estaremos. Vaya pues, listo.
Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Vamos a esperar, ¿verdad? Que hoy hemos entrado poquitos. Estamos por acá. Buenas noches. Buenas noches, Carla, bienvenida. Gracias. Dos minutos. Okay. Vicam, ¿cómo vamos con las evaluaciones? Por acá he ido a chequear y la mayoría sí ya tiene la semana 1 completa, solo la semana 2, la mitad quizás lo tiene, me falta la otra mitad. Recuerde que Vic. si usted no ha podido ingresar por algo, indíquemelo, ¿ok? Porque sí. Ya esta semana usted ya tiene que tener completa la semana 1 con el 100%. Y a más tardar el día domingo usted tiene que tener la semana 2 completa. ¿Ok? Eso es bien importante. Lee. Hola. Si puede revisar, Lick, si puede revisar el laboratorio 5, la pregunta número 2, la redacción. Ahorita voy a chequear, espérame. De Y la. lógicamente la respuesta también. ¿De cuál? De la. De Laboratorio 5, el laboratorio número 2. 5. De la semana 2. La laboratorio 5 de la semana 2, el número 2. Okay.
El que dice si tenemos una lista de días de la semana, ese. Sí, ese. ¿Cuál Aparece marca? día jueves, aparece día jueves y aparece al final domingo. Ajá. Pero no sé si Sí estará. es, sí tendría que ser. Bueno, pero independiente del día que sea, Ajá, acabar. podría, la sintaxis es la correcta, solo cambié el día. Voy Ajá. a El día hacer una acaba. captura, ajá, para que me hagan la revisión. Y así se pueda corregir que tienen que Quizás lo cambiar hizo un día jueves por lunes. domingo. Quizás el domingo estaba haciendo el laboratorio, estaba pensando en el copio. Cabal, cabal, porque sí, ahí lo voy a guardar y posteriormente voy a hacer la observación. Y gracias por reportarlo. Sección 2. Ok. Ahorita ya la guardé. Ya, solo esa. Sí, solo esa. Ok. Gracias. Recuerden que hoy también hay un examen de medio curso, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar. Bien. Empecemos entonces sesión número 10, ¿ok? Como ya acabo de mencionar, medio curso. Estamos hoy en la mitad de nuestro módulo, sesión 10. El lunes iniciamos una nueva semana y ya vamos de picada, ya vamos para abajo. Bien, nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a contar repeticiones dentro de una lista de datos con la función contar.sí y también vamos a quitar duplicados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Perdón. Pensé que ya lo había cambiado. Nuestro objetivo es que al finalizar la sesión podamos conocer los procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista o rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Contar repeticiones dentro de una lista. Aquí vamos a ocupar contar.sí, ya que esta nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumpla la condición, entonces será considerada dentro de la cuenta. Cabe mencionar que si la celda está vacía, no es tomada en cuenta. ¿Ok? Así, si andamos buscando una palabra clave, si la celda está vacía, no toma en cuenta. Si está buscando valores numéricos y si la celda está vacía, no la toma en cuenta. ¿Ok? Entonces eso vamos a tener bien en cuenta. Y también para quitar los valores duplicados, esto es cuando nosotros tenemos datos en Excel que contienen valores repetidos y necesitamos obtener valores únicos. Podemos utilizar el comando quitar duplicados y este se encuentra en la ficha datos del grupo herramientas de datos. Vamos a ver que hay diferentes formas de quitar los duplicados y también de identificarlos. Entonces, vamos a abrir el archivo. Yo paso asistencia y luego continuamos. Ok. No, ya no. Miércoles 26.
Bien, vamos a ver. Alison, Annelies. Presente. ¿Listo? Billy Anderson. Bueno. Carlos Antonio. Presente. ¿Listo? Quiero ver el chat. Buenas noches, Jasmine, Oscar y William. Ya vi su mensajito. Erika Mabel. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Muy bien. Ingrid Yamilet. Presente. Listo. Jasmine Elisa. Presente. Muy bien. José Vladimir. Okay. Carla Leticia. Presente. Listo. Catherine Lacey. No. Kevin Steven. Kevin, no. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Listo. Ronald Eduardo. Presente. Muy bien. Y William Amarillo. Presente. Muy bien. Una vez más, Billy Anderson. Ok. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Va. Ay, empecemos entonces. Vamos a abrir acá. Ouch. El archivo. Vamos a mover esto del lugar. Y vamos a empezar. ¿Me indican que ya lo tengan? Okay. Perfecto. Bien. Recordemos un poco la función contar.sí. Recordemos que esta, como decíamos en la teoría, nos ayuda a obtener un valor de acuerdo a los datos disponibles en una columna. Por ejemplo, yo necesito saber cuántas veces se repite el día, ya que mencionamos domingo, veamos el domingo. Entonces, la función a utilizar, recordemos, igual contar.sí, ok, y este tiene dos condicionantes o dos argumentos. El primero, el rango, es decir, las celdas a donde yo voy a ir a buscar esa información. Entonces vengo y marco de la A1 a la A25. ¿Ok? Y luego, punto y coma, el criterio, la condición que quiero yo que se cumpla para poder realizar esa búsqueda. En este caso dijimos que queremos que busque los domingos. Entonces, venimos, ponemos comillas, domingo, cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Cuando ya esté esa parte, vamos a presionar Enter. Okay. Presionamos Enter entonces. Y ahí está nuestro resultado. Que el domingo se repite tres veces. Veamos. Uno, dos, tres. Ok. Entonces,
Ahora bien, yo quisiera saber el resto de los días, cuántas veces se repite. Me dice usted, ah, vaya, entonces ahora vengo y borro el domingo y pongo lunes. Bien, son 8 veces. Y así vamos a ir cambiando. No. ¿Por qué no? Porque nos va a tomar bastante tiempo ir viendo cada uno. Vamos a poner acá repeticiones. Lo vamos a dejar así en general ahorita, porque no hemos definido un día bueno, ahorita hemos definido un día en específico, y si queremos los demás, tendríamos que ir haciendo cambios cada vez en la celda. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a probar la forma de sacar todos los duplicados y luego hacer un conteo por cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar la A, peguémosla en la E, y cuando la peguemos, puede ser control C, se ubica en la E, presiona enter y ya quedan los datos registrados, o puede hacerle control C, control B y luego presionar escape para que deje de estar seleccionado el rango de celdas. Ahí la opción que usted guste. Cuando ya lo tenga listo, me indica. Okay, Muy bien. Entonces, listo. ahora recuerde que tenemos seleccionado acá de la E1. Bueno, ahorita está seleccionada toda la columna, pero podemos seleccionar solamente las celdas con las que queremos trabajar. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿ok? Porque de todos modos, la opción de quitar duplicados trabaja solo en el momento, ¿ok? Ya después, si yo agrego más información, tendría que volver a hacer una eliminación. Entonces, no pasa nada si yo tengo seleccionada toda la columna. ¿Listo? Vamos a la ficha datos. Y en las herramientas de datos donde hemos estado trabajando la validación de datos, hay una opción que dice quitar duplicados. Es esta, mire, tiene tres celditas con una X sobrepuesta. Si usted pone el mouse encima, dice quitar duplicados. Lo encontramos. Ojo. Listo. Perfecto. Damos clic. En este cuadro de diálogo que aparece, en este caso, como solo es una columna, solo dice columna E. Y como solo tenemos un campo de valor, no hay más que hacer. Si mi tabla tuviera encabezado, yo le tendría que poner acá mi tabla o mis datos tienen encabezado. ¿Ok? Entonces, pero como no tiene, lo dejamos así y damos aceptar. ¿Ok? Dice, se encontraron y quitaron. 18 se encontraron y se quitaron valores duplicados. 7 quedan como valores únicos. Y esto es bien importante. Los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacio, etcétera, en el caso de que estemos buscando valores duplicados. En ese caso, sí incluye celdas vacías, espacios y todo lo demás. ¿Ok? Damos a aceptar. Entonces, ¿qué acabamos de hacer acá? Extraer los valores no repetidos de mi columna. ¿Lo tenemos así? Sí, así Sí. es. En este caso, no están en orden porque la base de datos no está en orden y acá toma el primer valor no repetido que encuentra. ¿Ok? Si usted lo quisiera poner en orden, tendríamos que venir acá a ordenar. Pero
Yo no le puedo decir acá de la A a la Z. ¿Por qué? Porque mire, me los ordena A, B, C, D, no en orden cronológico. Si le digo otra vez acá, de la Z a la A, pasa igual. ¿Ok? No hay un orden. ¿Cómo podría yo ordenarlo? Usted me va a decir, ah, lo vuelvo a escribir y listo. Sí, pero podemos venir acá, mire, ordenar. Y en esta opción donde dice orden, damos clic y hay una opción que dice lista personalizada. De acuerdo, Kevin, ya le pongo su asistencia porque sí, ya la habíamos pasado. Ok, lista personalizada. Le abre este cuadro y acá usted puede seleccionar cómo quiere que le ordene sus datos. ¿Quiere que empiece con domingo? Lo ponemos así. Esta lista no se puede modificar porque ya viene predeterminada en Excel. Me va a decir usted, no, pero yo quiero que empiece en lunes, maestra. ¿Sí? Entonces, si queremos que empiece en lunes, tendríamos que crear una nueva lista. Y vea acá, lunes, enter, martes, miércoles y así hasta llegar a domingo. ¿Ok? Porque ese es el orden que yo quiero. Me dice usted, ah, mire, pero me salía más fácil volverlo a escribir, ocupar una lista. Un autorrelleno y ya. Sí, pero ya vamos a trabajar en la columna de al lado y vamos a ver de que ahora que la lista ya está creada es más fácil. Y todo esto es porque no me dice que lo ordene de forma cronológica. ¿Por qué no me lo dice? Porque no es una fecha en específico. ¿Sí? No dice 1 de enero del 2023, sino que solo dice miércoles. Entonces, una vez creado esto, le vamos a dar clic en agregar. Tiene que aparecer acá, mire. Y ya con la lista ahí damos a aceptar. Aparece marcado en este punto y damos a aceptar. Mire, ya tengo yo ahí mi base de datos ordenada por el día de semana, perdón. Disculpe la No importa, pregunta. dígame. Sé que yo tenía una tabla dinámica, pero lo tenía con meses y empezaba en diciembre del 2022, enero 2023, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, como ya en la tabla dinámica no la pude ordenar porque cuando la tenía los datos, ¿verdad? Entonces, cuando creaba la tabla dinámica, entonces por defecto me ponía abril de primero porque Ah, empezaba con porque A, es ¿verdad? orden alfabético. Y no, la verdad no pude ordenarla, pero creo que este caso que acaba de explicar usted creo que sería parecido, ¿verdad? Podría funcionarle, sí. Sí, lo que pasa es que las tablas dinámicas igual lo puede ordenar solo de la A a la Z o de la Z a la A, pero quiero ver. Se le podría crear una lista en la tabla dinámica. Ahorita vamos Así a que tengo que crear la lista aquí ahorita. ver. Dice que lo puede ordenar manualmente. Se lo puede arrastrar y organizar. O lo Quise hacer puede, eso y no lo ajá, pude no lo arrastrar. pudo hacer. No pude arrastrarlo. Quiero ver. Lo que pasa es que ahí en las opciones dice también de que lo puede autoordenar, dice ordenar automáticamente cada vez que se calcule el informe. Entonces ahí es donde le puede, espérame. Voy a adelantar un poquito a esto porque, vea, quiero ver.
Estaba viendo yo acá en esta parte, pero me voy a acercar un poquito. Bien. Espero verlos en tablas dinámicas. Acá dice más opciones de ordenación. Ok. Dice acá, manualmente puede arrastrar elementos para organizarlos. Aquí Sí, también hay puede una. quedar ascendente o descendente, ¿verdad? Por medio de qué lo quiere hacer. O en más opciones, dice acá, siempre que dice ordenar automáticamente o cualquier cosa que diga automáticamente, le desactiva las demás opciones. Entonces, si yo le quito esto acá, mire, yo tengo acá primer criterio de ordenación. Y ya podría yo las listas que acabamos de estar viendo. Ahí digo yo que se podría crear una lista nueva, ¿verdad? Así es. De pronto usted tiene un Porque sí, orden esa parte sí la estipulado. vi. La vi. Ok. Sí, porque como usted puede tener un orden estipulado de departamentos, no precisamente en orden alfabético, ¿verdad? Entonces usted puede crear, o por ejemplo, la lista que está aquí de bancos, no necesariamente tienen que ir en orden alfabético, solo que acá no puede crear la nueva lista, tendría que venirse en archivo, opciones, acá en general vamos a buscar. No, perdón, en general no. En avanzadas, tiene que buscar la opción que diga, vamos a ver, eso está casi hasta abajo, modificar listas personalizadas. Y aquí usted puede crear su nueva lista. Una vez la agregue, ya le va a funcionar allá también en las tablas dinámicas. Ah, okay, sí, porque yo lo quise hacer en la tabla dinámica, pero no pude crearla. Pero ahí está. Perfecto, muchas gracias. Vaya. Ok, cierro esto. Continuemos entonces. Ahora que ya lo tengo ordenado así por día, entonces voy a venir yo y voy a hacer un conteo precisamente para cada día. Igual, contar, punto sí. ¿Cuál es mi rango? Sigue siendo la columna A, ¿verdad? Si voy a copiar mi fórmula o mi función hacia abajo, ¿qué debería de hacer acá? Anclarla. Anclarla, perfecto. Cuando acabo de seleccionar todo el rango y presiono F4, automáticamente tanto la primera celda y la última son ancladas, ¿ok? Punto y coma o coma, según sea su caso. Y el criterio yo ya no lo voy a escribir, sino que ahora voy a marcar la celda E1. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Ok, entonces presionamos Enter y lo copiamos. ¿Ok? Dice acá, al final hace un total de 25 y si yo cuento estos registros, suman 25. O sea que el resultado es correcto. Lee, yo quiero hacerle una consulta. Dígame. Fíjese que en esta parte donde ordenó los días de lunes a domingo, no sé, a mí no me ha funcionado. Quizás me perdí en algo y en el proceso que hice. ¿Me puede compartir su pantalla para ayudarle? Creo que sí. Va, espéreme, pues lo voy a, porque no sé si tiene los privilegios. Quiero ver opciones. Ok, ahora sí ya puede compartir. Vamos a revisar. Vamos a ver dónde la tengo. Creo que es esta. Creo que es esa. Ok. Marque de la E1 a la E2, a la E7. Esa. Ok, vamos a la ficha datos. Permítame.
A la fichera, correcto. Me Sí, fui a la ahí. fichera. ¿A quién Ordenar. ordenar? Dele clic. Ahora, allá donde dice orden, Aquí. dele clic lista personalizada. Exactamente. Ok, ahora ya la tiene creada, entonces solo selecciónela. Aquí. Sí. Ajá. Ahora dele aceptar. Aceptar. Y ahora aceptar. Ah, okay. Ok, Ahí, bien, dije ahí que está. en algo me había perdido en el camino. Vaya, está bien. Ahí Gracias. estamos listos, ok. Muy bien. Fíjense que, ay, perdonen si de pronto hago carita fea, pero más que todo es cuando tecleo porque me duele esta parte de acá al doblar los dedos. Entonces, cuando voy a escribir algo es donde más me molesta. Así que ahí van a disculpar si me ven malas caras. Entonces, hoy sí, hagamos esto, ¿verdad? Contar igual, contar punto sí, paréntesis de apertura. Marcamos de la A1 a la A25 anclado, punto y coma, y marcamos la celda E1 donde se encuentra nuestro primer valor de búsqueda. ¿Ok? Luego ahí presiona Enter y copiamos la función. ¿Ok? Estos son los resultados. A todos les dio así. 8524213. Sí, así da. Perfecto. Algo que queremos ver acá. En este caso, como le habíamos escrito de tipo carácter la información, teníamos que irlo modificando cada vez. Pero acá, como hacemos referencia a una celda, se va actualizando de forma automática. ¿Ok? Bien, pasemos al ejemplo 2. Tenemos acá nombre, área, hora y médico. Queremos saber si hay valores repetidos. Podemos hacer primero la misma dinámica del ejercicio anterior. Vamos a trabajar solo con los nombres. Los vamos a pegar acá y con ellos marcados podemos venir y hacer el duplicado, ¿verdad? Nuevamente solo es una columna. Entonces, como solo es una columna, lo mantengo ahí y listo. Ok, mi máquina creo que está falta de memoria. ¿Cuántos nombres le dijo ahí? ¿O cuántos datos le menciona? Véalo en su compu, es que la mía no se ve. Está medio Se bloqueada. encontraron, seis se encontraron, quitaron valores duplicados. Siete quedan valores nuevos. Ok, gracias. Así que, entonces, yo voy a presionar Enter asumiendo que le di aceptar, ¿verdad? Entonces, estos son los valores no repetidos. Ahora me dice usted, mire, pero y entonces en esta tabla donde ya tengo más información, puedo ir a quitar mis valores duplicados. ¿Qué va a pasar con el resto de información? Hagamos lo siguiente. Primero, obtengamos acá cuántas veces se repite cada valor. Chispas. Siempre en nombre, ¿verdad? Y es el nombre Carlos. Ok. Ese es para saber cuántas veces se repiten los nombres.
Okay. Enter. Y copiamos. Ok. Entonces vemos, Carlos se repite 5 veces, Enrique una, Federico, Guillermo son dos y Charlotte son dos. Ahora, si yo vengo acá, marco solo esto y le digo, esto no lo haga ahorita, solo vea. Le digo quitar duplicados. Aquí me va a decir qué desea, ampliar la selección o continuar con la selección actual. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo ampliar la selección, me va a abarcar toda la tabla, lo que sería ideal, porque si yo solo borro los que tengo acá actualmente, ¿qué va a pasar con el resto de información? Desaparece. El resto de información queda en su lugar. Desaparecen solo los valores repetidos que nosotros hemos quitado. Entonces, a la larga, tendría yo que borrar esa información si realmente no la necesito. Pero ya sería hacerlo manual, como que yo diga, vale, no lo haga, solo vea, porque después voy a yo deshacer la acción. Quito duplicados para nombre. Mis datos tienen encabezado. Entonces, mire. Si yo, todo está, pues esto está de más y lo voy a quitar, pero no es cierto, ¿ya? Porque lo único que hice fue resumir esta información y lo demás quedó igualito. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Debo seleccionar toda mi tabla y luego le digo quitar duplicados. Ahora bien, si vemos, tenemos ya las columnas que están en la tabla, nombre, área, hora y médico. ¿Tienen encabezado? Sí. Si yo me baso por cada cheque que yo tengo acá, entonces va a venir Excel y va a buscar una coincidencia exacta en cada columna. Por ejemplo, voy a cancelar acá un rato. Va a venir y va a comparar, por ejemplo, a este Carlos. Dice Carlos, busca el otro Carlos. Ah, este dice Carlos también. Dice medicina general. Sí, la hora es diferente. Sí, ya la hora es diferente y el médico también es diferente. Entonces ya no son datos duplicados. Pero si yo tengo la misma información en el registro, entonces sí es valor duplicado. Entonces ahí es donde ya entra Excel en acción y me debería de borrar lo que está duplicado por completo. Entonces, si yo le dijera acá que se base solo en nombre y área, vea, esto nuevamente le digo, no lo haga. Solo es para irle mostrando los ejemplos. Y yo le doy a aceptar. Entonces, mire. Ya tomó en cuenta estos dos. ¿Sí? Si estos dos se repetían, entonces los eliminaba. Pero yo le puedo venir a decir acá. Y si le digo que solo tome en cuenta los nombres, todavía me va a hacer un mayor filtro. Bueno, no, filtro no, eliminación. Y si yo le digo que solo que lo vea por nombre, área y hora. Mire, solo me eliminó uno, que es el único que está repetido. Pero si venimos y le decimos que tome en cuenta, Dios mío, ahí está, todas las columnas, entonces ahí va a buscar que en cada celda de cada columna la coincidencia sea la misma. Entonces yo le doy a aceptar. Y al final, ya no me dice ahí, hoy sí hágalo y me da la respuesta.
que le decía, uno se encontró y dos se quedan valores únicos. Ok, gracias. Cuando dice así, entonces si vemos, antes aquí decía 5, ahora solo dice 4. Entonces, cuando nosotros queremos eliminar los valores duplicados, tenemos que chequear esa parte. Si queremos que coincida en todos los criterios o si solo queremos que coincida en dos. O yo le puedo quitar este y dejarle que solo el nombre y el médico sean la coincidencia. ¿Ok? Entonces, si coinciden en eso, si no hay coincidencia, pues va a mandar el mensaje que dice no se encontraron valores duplicados. ¿Ok? Listo. Nuevamente, vamos acá a quitar y quitemos los valores duplicados solamente por nombre y área. No importa ahorita que su tabla le quede más pequeña. Estamos practicando. Y, ojo, recordemos que dato duplicado que elimina no se puede recuperar a menos que en el momento que hizo la eliminación le dé control Z, que es lo que he estado haciendo yo, ¿sí? Pero si yo después de eliminar, ya, vengo, hago otra acción, si ya no le puedo dar control Z, a menos de que todavía pueda seguir control Z, control Z, control Z, hasta que llegue al final. Entonces mire ahora cuántas repeticiones hay para cada nombre. Le quedó así. Sí, así quedó. Perfecto, Mario, gracias. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. Acá. Vamos a eliminar las filas que se encuentran duplicadas o repetidas según la variable documento. Documento acá es un número X. Y hoy les voy a enseñar otra forma de detectar los valores duplicados. ¿Okay? Ahorita acabamos de estar viendo que copio los datos y luego le quito y luego voy a contar y todo lo demás. Y se hace la búsqueda un poco más larga. Pero en este caso, si yo selecciono de la B1 hasta la B28 y me voy a la ficha inicio, voy a encontrar ahí formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y luego encuentro valores duplicados. Ahí está. Ficha inicio. Formato condicional. Regla para resaltar celdas. Valores duplicados. Esa es la opción que usted va a buscar ahorita. ¿Color no importa? No, no, ahorita. Podemos acá, ya llego a ese punto. Cuando damos clic, dice acá, aplicar formato a las celdas duplicadas. Y yo le puedo poner acá, que sea en color rojo claro, con texto oscuro, o color amarillo, o color verde. Y ahí usted puede ver todos los, voy a darle con el color rojo. Vamos ahorita, relleno rojo claro y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo me desplace hacia abajo, bueno, aquí no tengo más datos ahorita, pero todos los que están repetidos están marcados con color rojo. ¿Ok? Entonces, si ahora vengo, selecciono mi tabla, y
Vamos a los datos. Ficha datos. Y voy a quitar duplicados. Si yo le dejo todas las columnas marcadas, muy probablemente encuentre algunos duplicados. Mire, en este caso hay seis que coinciden con todas las condiciones. Voy a deshacer la acción y voy de nuevo. Habían seis datos que cumplían a cabalidad la duplicidad. Pero puedo venir yo acá y decirle, no, mire, que se duplique hasta el pago de la matrícula. Yo lo voy a aceptar y, ay, perdonen que esta máquina dice que también se encontraron seis. Y así, control Z, puedo ir marcando. Puedo quitarla y decirle que por medio de documento y estado civil. No necesariamente le tengo que marcar las celdas que están continuas, sino que yo puedo marcar las que necesite y le doy. Me dice, se encontraron seis valores duplicados. Ahorita hemos ido coincidiendo con los seis. Entonces, vamos acá, ah, perdón, vamos a quitar duplicado y ahora nos vamos a basar únicamente en documento. Ok. Damos aceptar. Y luego aceptar. Entonces, ya no tenemos documentos duplicados. ¿Sí? Tuvo que desaparecer el color rojo. ¿Sí fue así? Así es. Ok. Tomemos en cuenta algo. Cuando nosotros quitamos valores duplicados, ¿cuál es la información que me deja? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle, dele control Z. Y vamos a ver. Veamos los que son 10338105. A este lo voy a poner 1. A este le vamos a poner 2 porque es el mismo. No hay otro. De este sí hay más. 1, 2, 3. Tengo 3 duplicados. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el que me elimina? ¿O cuál es el que me deja? El Seleccionemos. primero de los datos. Exacto, ese es el que nos va a dejar. Entonces, veamos si es cierto. Vamos a ver, espérame. Le voy a poner color mejor para que identifiquemos. Al 1 le vamos a poner amarillo y al 2 le vamos a poner verde. Recuerde que esto solo es para identificar cuál es el valor que me deja. Ok. Dejó el segundo dato. Ah, ok, vamos a ver Perdón, ahorita. el primer dato, perdón. Ok, ya lo hizo entonces, ya verificó. Sí, ya estuvo. Perfecto. Dejó el primero. Ok, entonces ahora sí marcado para que los demás compañeros podamos ver esa parte. Cuando yo seleccione y venga a la ficha datos.
estar duplicado y dijimos que solamente lo vamos a hacer por documento. Mis datos tienen encabezado, no marqué el encabezado. Ah, cómo no, sí lo marqué. Pero al momento, ok, ahí estamos. Entonces damos a aceptar. Ay, no me deja. Ahí está. Ok, se encontraron, quitaron, aceptar. Entonces vea, deja el valor primero, el que encuentra primero. Ok. Los demás son eliminados. Por eso quedan estas casillas en blanco, miren, porque fueron eliminados. Vamos a quitarle el color. Sin relleno. Ok, listo. Entonces, esa es la forma de detectar los valores duplicados. Recuerde o recordemos que pueda de que el nombre sea igual, pero ya el apellido cambia, ¿sí? Pueda de que el nombre y el apellido sea igual, pero pueda de que cambie la facultad, ¿ok? Entonces, si solo le digo yo que me lo cambie por nombre y apellido, muy probable pueda que yo pierda datos que necesite. Entonces, por eso, cuando hacemos una quitar duplicados, usted debe estar seguro por medio de quién se va a basar para eliminar la información correcta. Si usted los marca todos, entonces, en teoría, ahí sí el registro va a estar duplicado al 100%. Entonces ahí sí usted tiene como la mayor seguridad de que se eliminen, porque en definitiva están duplicados. ¿Ok? ¿Logramos hacerlo? Sí, Perfecto. ¿Tenemos dudas con esto? No, no hay dudas. Ok, entonces, ahorita le doy estos últimos minutitos porque necesito que vaya a contestar los cortos que no ha realizado. Necesito que se actualice esa información ahorita. Y aprovechemos por si tiene alguna duda, ¿verdad? No le voy a dar la respuesta, pero sí lo puedo apoyar de alguna manera. Vamos a ver, hay también al finalizar la sección 2, ahorita voy, les muestro. Acá. Muy probable que usted lo vea un poquito diferente al mío, o a veces lo podemos ver igual. El laboratorio 5. Recuerde que acá está. La sesión como tal, lo que acabamos de estar viendo. ¿Sí? Luego les van a poner el video. Ahorita todavía no está, ¿verdad? Porque no hemos terminado. Está el foro de discusión por si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar alguna información. Luego está el laboratorio 5. ¿Ok? Tres preguntitas y luego en siguiente tiene el examen de medio curso. ¿Ok? Igual solo son opciones múltiples que usted le va a dar respuesta y a mí me va a mandar posteriormente su resultado. ¿Ok? Trabajemos ahorita en estos 5 minutitos que quedan. Y cuando lo terminemos, Lee. Ah, ya voy a ver. Ya voy a ver si ya lo terminó. Pero recuerde que si se va antes, los minutos le van a quedar cortos. Como en el registro de asistencia, se ponen los 60, 40, 50 minutos que usted está conectado. Así que
Y hay unos que ya lo completaron, muy bien. Pero tengo otros que no han hecho ni el primero. Necesito que hagamos eso. Si alguien tiene problemas para entrar, escríbame aparte y dígame, mire, yo no puedo entrar por esto. Si usted ya pudo entrar, genial, pues resolvamos. ¿Ok? Lo digo porque hay varios que todavía no hemos concretado ese punto. Para la otra semana ya venimos con otros temas. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Hoy terminamos la sección 2 y ya la próxima semana vamos a ver subtotales. Sí, un tema muy bonito. Bueno, a mí todos los temas me gustan. Así que vamos a ver un poquito de Solver. Vamos a ver macros, otro tema que me encanta. Pero lo vamos a ver primero en la parte, así como dice, básica. Y luego se va a ir aumentando de nivel, ¿ok? Así que la otra semana va a estar bien bonita. Espero que podamos participar de ella. ¿Ok? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? Bien, si usted ahorita no se puede poner al día, hágalo el fin de semana, pero recuerde que para el lunes usted ya debe estar con las dos secciones terminadas. ¿Ok? Con los temas que hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Algo quedó pendiente? No. Bien. Vamos entonces cerrando. Emilio. Porfa, a ver. Cuénteme, ¿ya había trabajado usted con la eliminación de duplicados? ¿Ya lo había visto de esta parte? No. Nene. No me gusta. No, este don Oscar hoy está tímido. Yo no le entendí lo que me dijo. No, dije que no, nunca había utilizado esta herramienta. Ah, ok. Y bueno, contar puntos sí ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero hoy vemos también que nos ayuda a evaluar nuestra base de datos para saber cuántos valores duplicados tenemos en ella. Ok. Bien, a ver, la señorita, hoy estamos bien calladita, ya casi es fin de semana. Ve. Participen, participen, participen. Es importante que aporte, que ayude, que comente algo, algo para que yo no sienta que estoy solita y que sí realmente me he dado a entender o los he dejado más perdidos, ¿verdad? Porque están esas dos opciones. Así que los invito siempre, ¿verdad? A que participemos, colaboremos. Y aquí no hay respuestas
buenas ni respuestas malas, ¿ya? Yo no, si usted observa, nunca le he dicho, no, está equivocado. No. Venimos y lo resolvemos, ¿ok? Porque de eso trata, vamos aprendiendo, vamos agarrando, como dicen, la práctica y la experiencia, ¿ok? Así que los invito a que participen. En la otra semana los espero más activos, ¿verdad? Que pongan de su parte, ojo, a partir de la otra semana, 9 en punto, me voy a tener que retirar porque voy a tener otro grupo a las 9 en punto. Así que, vamos a tratar de terminar siempre puntual. Y si tienen dudas, igual siempre pregunta. ¿Listo? Sí, Gracias. está Ah, bien, bye. muchas gracias. Feliz Ok. noche. Ah, pues sí, pasen buenas noches y nos vemos el día lunes, primero Dios. Primero Dios. Bueno, pues feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Voy a finalizar acá para todos y nos vemos el día lunes.